Sense més, deixo la paraula al Peter Scherer, que ens situarà el treball de la Confederació Europea de Sindicats i com afronten ells la indústria 4.0. Sí, esperem un moment, perquè ara heu d'agafar tots els auriculars per rebre la interpretació simultània. Parlaré en alemany. Afortunadament funciona el servei d'interpretació. Em sentiu tots, em enteneu tots, no només sentir-me, sinó m'enteneu. Bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-me convidat i moltes gràcies també per aquesta breu presentació sobre mi mateix i també sobre el tema del que parlaré i el treball que duc a terme cada dia a Brussel·les. Parlo en alemany, oi? Bueno, tornarem a... M'espero una miqueta. Bé. Funciona? Sí? Molt bé. Torno a començar. Doncs moltíssimes gràcies per haver-me convidat i també per haver-me donat l'oportunitat d'estar aquí per parlar de política i indústria. És un tema de molta actualitat. Jo treballo per la CES a Brussel·les i, com ja ha dit la Laura, entre d'altres coses, el que he fet ha estat treballar el dossier de política i indústria, i això ve de lluny. Des de fa 43 anys soc membre de l'IGE Metall i també he treballat en la indústria del metall. I dins d'IG Metall era el responsable de la indústria automobilística i vaig estar 6 anys i mig a Brussel·les com a secretari general dels sindicats europeus del sector del metall. De manera que vaig viure molt les transformacions europees, també les fusions de moltes empreses, també el tancament de moltes plantes i fàbriques i també l'externalització de moltes produccions sense generar nous llocs de treball. I en relació amb això, també a Barcelona, per exemple, amb els companys de Volkswagen, vull dir amb això que, com ho diria, hi ha tota una història que porto amb mi, però evidentment, com a representant europeu sindical, vull parlar sobre la política europea. Hem decidit que ho farem de la següent manera. Parlaré uns 10 o 15 minuts, faré una breu presentació i després obrirem un debat. Començaré amb aquesta aportació que vull fer parlant del següent. Després de la crisi financera de l'any 2008-2009 i amb tota la sacsejada que va patir la indústria als anys posteriors, i la Unió Europea, la Comunitat Europea i especialment la Comissió Europea va començar a posar a l'agenda la política i la indústria. El 2014, amb la nova comissió del senyor Juncker, el 2014 va haver una comunicació de la comissió per la qual es deia que volien posar-se com a objectiu que el 20% del PIB a Europa es produís amb la producció industrial. Aquest va ser un dels objectius. Evidentment, estem molt lluny d'aquest objectiu, però també hi ha un motiu pel qual es va formular d'aquesta manera, perquè era evident, o semblava evident, que aquells països que abans de la crisi havien anat desenvolupant la indústria, el sector industrial, van ser capaços de resistir millor la crisi i després de la crisi tenien una posició considerablement millor. És a dir, havien apostat per la producció industrial, pel manteniment de llocs de treball, també unit a un sistema de prestacions socials. Amb tot això, la crisi ataca o les crisis ataquen menys i Alemanya, per exemple, el país del que
Vinc és una bona mostra d'això, però també n'hi ha molts d'altres països que ho van aconseguir. Si pensem, per exemple, en els països del nord d'Europa, Suècia continua tenint molta producció industrial, els finesos també tenen molta producció industrial i van superar la crisi amb molta més força, com també, per exemple, Àustria o d'altres països, tots aquells en els quals la indústria i la producció industrial formaven gran part del producte industrial. El que vull dir amb això és que hem de revifar tot això, i el 2014 va ser la comissió que va fer la comissió. Al principi va ser només una mena d'afirmació i haig de dir que nosaltres, des d'un punt de vista sindical, va passar poc. Sincerament, es va fer molt poc. El Lluís segur que ens en parlarà des del seu punt de vista. Nosaltres vam estar contents amb l'anunci, però descontents perquè després no s'ha fet res. Hem fet pressió política i hem de dir que no només ho vam fer nosaltres com a sindicats o algun dels partits que van dir heu de fer més, també va ser la indústria que va dir què fa la comissió, quines són les condicions que procurarà la comissió perquè puguem tenir més producció industrial. La comissió va reaccionar, concretament al setembre d'aquest any va fer una nova notificació, comunicació, per la qual va dir que s'havien de reforçar iniciatives, i hi ha algunes iniciatives que ja esmentaré, però sobretot tots hem d'aconseguir ajuntar en una mateixa taula tots els participants, tots els actors, i així es va crear un level group, que són experts de tots els que estan relacionats amb la indústria i la producció, i evidentment també volien que els sindicats i els patronats hi participessin. El mes de febrer hi haurà un dia de la indústria europea en el qual aquest grup d'experts es reunirà per primer cop i volem parlar concretament del que s'està fent i s'ha de fer en aquests moments per poder fer front a les demandes de la producció europea i per aconseguir més producció. M'agradaria dir que hem de veure què són exactament els grans requisits de la indústria. Els grans requisits o reptes de la indústria, un dels grans reptes és el subministrament energètic, l'obtenció d'energia. L'energia és cada cop més cara. Sisplau, algú li pot dir al ponent que s'apropi al micròfon, si no, no ho podem traduir perquè no ens arriba el so. Gràcies. A Espanya sembla que ha d'estar en el primer lloc pel que fa als preus de l'energia. Normalment sempre estava Alemanya i Itàlia, eren els dos països que tenien els preus més alts de l'energia. És a dir, primer, podem produir energia que puguem pagar, ho podem garantir a llarg termini, és a dir, que sempre tinguem energia disponible, és una cosa sense la qual no pot funcionar cap producció industrial. Tindrem accés lliure si som capaços de produir-ho. Una xifra al respecte, per primer cop a Europa, per primer cop a Europa tenim més de 4 milions de llocs de treball en el que s'anomena l'economia verda. És molt gran obtenció energètica, sobretot eòlica. Segur que a Espanya ho coneixeu igual de bé que nosaltres a Alemanya, però hi ha altres formes d'energia, com per exemple la solar, i ara mateix som els perdedors a Europa. Hem perdut com el tren, l'energia solar a Europa ha deixat de ser un tema. Els xinesos són molt millors.
L'energia és, doncs, una paraula clau o una de les paraules claus i una de les condicions preves per a la producció industrial. Hem de tenir polítiques energètiques que garanteixin a llarg termini que els costos siguin menors i, sobretot, energia respectuosa amb el medi ambient. A Europa tenim poca matèria prima, tenim una miqueta de carbó que fem servir per la calefacció i se'n podria fer coses molt millors, però què més tenim com a grans matèries primeres? Els hem d'importar i especialment quan després parlem de digitalització i d'informació i de comunicació, vull dir de les TIC, per tot això necessitem unes matèries primeres que no tenim a Europa. Gran part de la nostra producció industrial necessiten unes matèries que no, de les quals no disposem a Europa. Les polítiques han de garantir un accés respectuós i a llarg termini a aquestes matèries primeres. No ens volem comportar com alguns d'altres que el que fan és acabar amb els recursos d'altres països, i en aquí entraria l'aspecte ètic. Necessitem una producció industrial d'aquestes de les matèries primeres i simultàniament necessitant, i és un dels nostres grans problemes, és una economia del reciclatge, és a dir, que vagi circulant, i aquest és un dels punts més importants que perquè no pot ser que estiguem produint tota una quantitat de residus que no podem ni gestionar. I a més és dolent, és negatiu per la nostra indústria. Tot això en d'altres països, en els quals els països són, en els altres països en els que els problemes són més grans, tot això no està potser tan en compte. Però són tres punts aquests que acabo de dir. Són molt importants per poder fer coses en el terreny de la investigació i del desenvolupament. Aquell que investigui i que estigui al capdavant serà competitiu. I què necessiteu en investigació i desenvolupament per poder tenir èxit? Doncs és també el que has dit en la teva introducció, és la qualificació professional, és la formació, evidentment, la qualificació professional, i m'ha semblat molt interessant i important que diguessis el lifelong learning, perquè no es tracta només de formar a joves enginyers, la qual cosa evidentment és important perquè puguem investigar amb èxit i desenvolupar nous productes que només siguin respectuosos amb el medi ambient, que consumeixin poca energia. Tot això està molt bé, però també necessitem, com a sindicats, necessitem treballs per companys que ja tenen més edats i que han de poder continuar estant en el mercat de treball, perquè tot l'altre són estadístiques i xifres, i es diu que la digitalització, el nombre de llocs de treball per a els quals es necessita poca qualificació, es reduirà considerablement i aquest procés serà cada cop més ràpid. Bé, podem dir que la digitalització se relaciona sovint amb aquests treballadors de plataforma, és a dir, treballadors que ofereixen serveis en plataformes, com per exemple els que fan els serveis d'entrega de pizzas fins a la porta de casa, però això no són bons llocs de treball. Són llocs de treball que poden ser passatgers o temporals, però no són llocs de treball segurs, ni els contractes de treball estàndard que volem. Nosaltres volem llocs de treball que no siguin precaris, que cotitzin a la Seguretat Social, i sobretot volem un treball digne i no un treball en el que les relacions i les condicions laborals siguin totalment precàries i es considerin normals. Nosaltres com a sindicats, evidentment, hem de treballar-hi.
hi haurà aquest tipus de top de treball, però aquest percentatge ha de ser cada cop més petit. Per exemple, si mirem el desenvolupament d'Amazon, l'entrega de paquets de productes que es compren amb Amazon i que volen fer-ho amb drons, si sortirà bé o no, si ho aconseguirem o no, doncs no se sap, és un principi, però indica que la indústria és enormement innovadora i que pensa en totes les possibilitats possibles per reduir el treball humà. I això serà així. S'intentarà reduir el nombre de treballadors i per això dic que podem estar molt segurs de que hi haurà una quantitat concreta de llocs de treball o de treball que no requeriran d'una qualificació de gran qualificació, però aquesta proporció o aquesta quantitat es reduirà i aquells que tenen més qualificació i que al final poden rebre una millor remuneració augmentarà. Però la pregunta, i aquesta és la pregunta, la gran pregunta que ens hem de plantejar tots en relació amb la digitalització, aquest decalatge de la feina significa que hi haurà més o menys treball o més o menys llocs de treball. Això es compensarà amb aquest desenvolupament? Jo sincerament crec que en l'actualitat ningú és capaç de dir com aniran les coses. És una cosa del desenvolupament que cada cop avança més i ningú pot predir què passarà. Hi ha alguns sindicats, i aquesta és la segona part de la que m'agradaria parlar-vos, hi ha alguns sindicats que diuen que hem de preocupar-nos i començar a treballar sobre aquest tema, hem d'abordar-ho d'una manera ofensiva, hem de preparar-nos i, sobretot, hem d'invertir en aquestes feines i en aquests treballs i hem d'invertir per tal que els empresaris que treballaran dins d'aquesta indústria també puguin veure els sindicats com un valor afegit. És a dir, hem de defensar els seus interessos, la qual cosa no és fàcil, perquè hem d'estar amb els empresaris i estem parlant d'empresaris en el sentit clàssic dins d'aquesta indústria, és a dir, els crowd workers, però no estem parlant del clàssic on hi ha un cap i uns treballadors i on hi ha un contracte laboral. Això dins d'aquesta indústria, el crowd working o click on give, ja no és així. Hi ha gran part de treball autònom, hi ha contractes laborals molt curts o fins i tot no hi ha ni contractes laborals, simplement hi ha un contracte de serveis. Uber és un clar exemple d'això. Uber diu clarament, nosaltres el que fem és oferir-vos una plataforma on podeu agafar-vos la feina i executar aquests encàrrecs. Però nosaltres, amb tu, com a conductor de taxi o com a conductor d'un cotxe, i el client no tenim res a veure, tret de que et proporcionem aquesta feina. I no volen que se'ls vegi com a empresari. Aquest és només un dels molts exemples que ens han de portar a pensar com aconseguirem la protecció d'aquests treballadors i què podem fer nosaltres com a sindicats per ells. I el primer és, per exemple, ara hi ha molts sindicats que han canviat els seus estatuts de manera que puguin representar també a treballadors autònoms
i aquests treballadors que no són treballadors, per dir-ho d'alguna manera, que sí que són treballadors, i poder-los tenir com a membres dels seus sindicats i així també intentar crear comitès per a aquests treballadors i també tenir una, organitzar uns comitès sindicals que puguin negociar amb els propietaris d'aquestes plataformes. Tot això ja s'està fent, però són unes primeres passes molt silencioses quan jo crec que els sindicats han d'anar molt ràpids a l'hora de pensar com podem representar els nostres membres dins d'aquests sectors i com podem organitzar els seus interessos. Perquè si no, els treballadors clàssics, sens dubte, la seva quantitat es reduirà. Ahir a la nit, en els debats previs que vam tenir sobre externalització, ja fa 20-30 anys que s'externalitza, jo mateix ho vaig viure dins de la indústria del metall, la digitalització facilita encara molt bé, molt més l'externalització, perquè des d'un punt de vista tècnic no representa absolutament cap problema a l'externalitzar determinades àrees. I un exemple que és, per exemple, externalitzar la logística, l'embalatge, totes aquestes coses ja no les fan companys i companyes que estan dins de la, organitzants de la indústria del metall, on sí que tenen bons contractes i bons salaris, sinó que passen a cobrar dins d'un contracte de serveis que és considerablement menys del que hauria de guanyar un de la indústria del metall. Però en canvi són els mateixos treballadors, simplement que han canviat la seva relació laboral. És a dir, que a costa dels treballadors s'intenta racionalitzar, estalviar, i la digitalització fa que tot això sigui molt més ràpid i ho permet d'una manera molt més ràpida. Per això dic que hi ha uns temes i uns punts molt evidents, com per exemple la digitalització i el com organitzar aquest procés, però la pregunta realment no és volem o no volem la digitalització. Aquesta no és la pregunta, ja no entra a qüestionar-se aquesta pregunta. La pregunta és com podem nosaltres contribuir, quina influència podem tenir en l'organització d'aquesta digitalització. Per això la digitalització sempre ha d'estar relacionada amb la participació del treballador en els processos de decisió. Com podem nosaltres com a treballador, com a sindicat, com a comitès d'empresa, com a representants dels treballadors, com podem influir sobre tot això? Una cosa molt important és, evidentment, en les grans empreses, treballar per la qualificació dels treballadors i que no se'ls subestimi simplement perquè fa 20 anys que no han fet cap mena de formació, perquè ja no entren en cap mena de programa de formació. Nosaltres, com a sindicats, dins de les empreses hem de fer pressió. M'agradaria donar-vos un exemple que vaig negociar jo mateix a nivell europeu. Al mes de març d'aquest any vam acordar amb els empresaris europeus, uns que es diuen Business Europe, per a les petites i els de les petites i mitjanes empreses, es diuen UBAPMAN, i després hi ha una tercera associació per als treballadors i per a les empreses públiques, que es diu CEP. Bé, totes aquestes tres associacions i nosaltres com a Confederació Europea de Sindicats vam arribar a un acord que es diu envelliment actiu i solidaritat intergeneracional. I en aquest acord es diu exactament això tu que has dit, a l'aprendre de per vida, al formar-se de per vida. Nosaltres vam dir que a les empreses sempre s'ha de
procurar que hi hagi transferència de coneixement, és a dir, aquells treballadors que porten més anys dins de les empreses transmetin els seus coneixements als més joves, però que simultàniament els més grans tinguin accés a la formació continuada, a continuar formant-se sempre que estiguin dins de l'empresa. Han de tenir accés a aquesta qualificació. En aquest acord també es diu que els sindicats, a les empreses i els directius o la direcció han de procurar que hi hagi condicions laborals justes amb els treballadors de més edat. És a dir, que els treballadors de més edat han de fer feines que no els carregui tant i que, a canvi, transfereixin més el seu coneixement. Aquests són només un parell de punts dels que apareixen dins d'aquest acord, que és un acord vinculant entre les associacions patronals europees i els treballadors. La UGT també ho va signar, va haver un mandat negociador i aquest acord també és vigent a Espanya. Evidentment, no diu exactament s'han de treballar aquest nombre d'hores, perquè és una cosa que nosaltres a nivell europeu no podem ni volem fer, perquè s'ha de decidir dins de cada empresa, però aquest acord sí que aborda directament aquests canvis dins de l'entorn laboral i ha de servir perquè les persones més joves tinguin accés al treball. I aquest és el punt de la solidaritat intergeneracional, és a dir, que la gent gran, mica en mica, vagi retirant-se del món laboral i que mentre es treballin ho facin de manera saludable i en bon estat de salut i que a poc a poc es vagin incorporant els més joves. Em sembla que ja he parlat més temps del que se m'havia concedit perquè volem tenir un temps pel debat, però m'agradaria acabar dient que hi ha iniciatives polítiques a nivell europeu que nosaltres seguim, sobre les quals nosaltres fem pressió pensant en els criteris principals, com participar-hi, com aportar a nivell europeu, però evidentment tot això s'ha de transposar a nivell nacional. I hi ha un punt molt important que encara no he dit, i és el dels canvis de les polítiques financeres a Europa. És a dir, inversió i criteris per gestionar el dèficit dels països, fer coses pel futur. S'han de poder fer coses o invertir si això ha de servir pel futur. Si hi ha situacions en les quals es pot invertir, s'ha d'invertir de cara al futur. Inversions al hardware, és a dir, edificis, carreteres, coses autènticament del món de la logística, perquè això aporta llocs de treball, i els governs han de, com ho diria, han de deixar aquestes polítiques d'austeritat de després de la crisi. Jo crec que això és molt important de cara a la política industrial. Així crearem llocs de treball, així crearem indústria i ens hem de plantejar els reptes de futur perquè tinguem èxit. He parlat de l'energia solar, vam perdre el tren, no vam ser competitius, tampoc en les TIC tampoc som els campions i tampoc en mobilitat, electromobilitat, realment estem al final de tot de la llista. Ara es vol accelerar el tema, ara es vol forçar el tema de l'electromobilitat, però jo personalment penso que ja fem tard, però tot i així són àrees en les que s'ho ha d'invertir. També s'ha d'invertir en infraestructura pública. Aquesta és una bona política industrial que
produeix llocs de treball, que crea llocs de treball, i la digitalització vindrà, hem d'organitzar-la, hem de treballar per això, per tal que com a sindicats puguem tenir la nostra paraula dins del, en el procés de digitalització per poder participar, per poder representar aquells que hauran de treballar en la indústria de la digitalització. Són uns interessos que hem de defensar amb tota la nostra força i si ho fem serem capaços de participar en l'organització del procés i com a mínim hem de treballar perquè no hi hagi víctimes de la digitalització i perquè sobretot mantinguem els llocs de treball. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Thank you. Gràcies, Peter. I té la paraula Luis Ángel Colunga. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer a UGT de Cataluña la invitación. Hola. La digitalización no, ya sabéis que no siempre. Sí, agradecer, digo, en primer lugar a UGT de Cataluña la invitación que nos hizo a través de Peter. Voy a explicaros, voy a intentar ser ágil para no aburriros. Bueno, tenemos un encargo de hablar de industria 4.0, del futuro de la industria en Europa y también hablar un poco de política industrial y de las amenazas, de las oportunidades de la digitalización para los trabajadores industriales. Explicaros en un minuto, me imagino que todos conocéis lo que es Industriol, pero explicaros que hace 5 años se produjo el Congreso de Fusión de las 3 antiguas federaciones, la Federación Europea del Metal, que como dijo Peter, él fue secretario general durante unos años, la fusión con la Federación Europea de Química, Minería, Energía y la fusión con la tercera federación de Textil, Calzado, Cuero. Y se creó Industriol, que engloba... Ahora mismo somos 178 sindicatos de 38 países europeos. FICA UGT es miembro de Industriol y en el resto del Estado está Comisiones Obreras de Industria, la Unión Sindical Obrera y ELA, el sindicato del País Vasco, también es miembro de Industriol. Estamos trabajando en todas las áreas industriales. Yo soy el vicesecretario, elegido en el Congreso de hace 1 año y medio yo soy responsable de política industrial y llevo muchas áreas, sector naval, metales básicos, siderurgia, ingeniería mecánica, defensa, bueno, muchas otras áreas, ¿no? Ingeniería mecánica y la digitalización en Industriol es un tema que, bueno, pues que nos preocupa y que ahora puedo decirlo, vamos, muy, muy claramente que es una de las prioridades, no solamente de la Federación de Industria, sino del resto de federaciones que hay sindicales europeas. La Confederación Europea de Sindicatos está haciendo un trabajo muy importante y además yo creo que muy, muy interesante para todas las confederaciones europeas. Y nosotros también estamos en contacto con otras federaciones. Yo hablaba antes con vuestra compañera Ana de que aquí hay personas que no son solamente de la Federación de Industria, de Construcción y Agro, sino de otras federaciones. Ahora mismo se están produciendo estudios bastante serios sobre el impacto de la digitalización en la Federación Europea de Servicios Públicos, en la Federación Europea del Transporte y en otras federaciones, ¿no? Que podéis acceder en la página web y tenéis mucha información sobre lo que se está haciendo. Nosotros en Industriol llevamos trabajando en la digitalización de la industria desde el año 2014. Bueno, tenéis en... ¿Más? ¿Hablar más alto? Sí. Tenéis en...
tenéis en la presentación que tenéis aquí de PowerPoint, está en inglés, creo que la tenéis traducida al catalán todos. Estamos trabajando desde el año 2014 ya de una forma coherente y de una forma organizada sobre digitalización. Hemos publicado varios documentos. En Industriola hay dos tipos de documento, lo que llaman position paper, que son ya documentos estables, que es la posición de todos los sindicatos, tienen que ser aprobados por el comité ejecutivo, o sea, no son documentos que Industriola elabore porque se nos ocurre a unos cuantos, sino que son consultados, elaborados por nuestros técnicos y aprobados por el comité ejecutivo de Industriola. Y luego hay lo que llaman policy brief, que ya son documentos más cortos y que son sobre aspectos muy concretos. Como veis ahí, hemos hecho policy brief sobre la integración, de la fabricación, de lo que es la estandarización, que se está discutiendo mucho ahora desde el punto de vista legislativo en Bruselas. Tenemos un policy brief sobre plataformas digitales, tenemos una posición ya sobre la digitalización de la industria del año 2015, y todo esto son posiciones que intentamos responder y adaptar la posición de la Comisión Europea cuando habla sobre la digitalización y cuando saca algún tipo de directiva, de comunicación o de documento, ¿no? Hay otro sobre, que es muy reciente, del año 2016, sobre la digitalización de la industria europea, y el último que tenemos, que es un proyecto que os hemos enviado, que es bastante largo y que es muy interesante, sobre la anticipación de los cambios en los sectores europeos de las tecnologías de información y comunicación. Esto es un proyecto que hizo Industriol relativo a esos sectores. Deciros que estamos trabajando ahora y queremos finalizar el año que viene ya un proyecto de cómo debe Industriol abordar la digitalización en todos los aspectos de la industria europea. Asimismo, estamos participando en grupos de discusión política en Bruselas con la Dirección General Growth de Crecimiento. Estamos trabajando en la transformación digital de la industria. Estamos trabajando también con la Dirección General CONET en las herramientas digitales para la industria. Y estamos en distintas mesas redondas organizadas por el comisario Oettinger y también por la comisaria Gabriel sobre digitalización. Yo he participado hace dos semanas en un grupo de alto nivel sobre la digitalización. Es un grupo que yo bromeaba porque, como Groucho Marx, si participo yo en el grupo ya no tiene tanto nivel, pero bueno, era una broma. Están todos los gobiernos europeos, estaba el gobierno español en esta reunión, y ya para entrar un poco en materia, este grupo lo que está discutiendo es cómo está trabajando cada gobierno europeo de los 28 países de la Unión sobre lo que es la digitalización de la industria. ¿Y qué os puedo decir de esta discusión? Lo primero es que hay una gran diferencia entre el trabajo entre los diferentes países, y hay países que tienen un trabajo muy avanzado y que están trabajando conjuntamente, en primer lugar, los gobiernos, las patronales, todo lo que tiene que ver con el mundo universitario y con los sindicatos. Están trabajando, y puedo poner como ejemplo a Suecia, Alemania, Austria, Francia, Italia, tienen un trabajo muy importante ya sobre anticipación y sobre cómo puede afectar la digitalización a todos los sectores económicos. España, la información que dio en la última reunión de hace dos semanas, parece que la agenda digital, sabéis que ahora hay un ministro, Álvaro Nadal, que lleva tanto energía como turismo y agenda digital, parece en un principio que está trabajando bastante sobre el tema, y de hecho ahí se habla de la creación de hubs, y en España, bueno, por la información que dieron hace dos semanas, dice que hay ya 50 hubs sobre digitalización. Cuando habla de hubs, habla de discusiones en grupos, en comunidades autónomas, en patronales, en sectores industriales. Pero yo ayer también comentaba con los compañeros, con vuestro secretario general, con Laura, que mi experiencia, yo estuve cuatro años en el gobierno de Asturias hasta el año 2016, participé en alguna discusión con el gobierno, y mi impresión y mi opinión es que el trabajo que, por lo menos que está diciendo el gobierno español, es más un trabajo teórico que más un trabajo real sobre digitalización de la economía, de los sectores industriales. Yo les comentaba ayer como anécdota que la agenda digital, bueno, pues se presentó hace aproximadamente dos años y medio, tres, era Soria ministro de Industria, yo no recuerdo exactamente cuándo dimitió Soria, pero creo que fue hace dos años y medio. Yo asistí a esa presentación y fue una agenda digital que no tuvo la colaboración de las comunidades autónomas, que no tuvo la colaboración de los sindicatos, incluso yo creo que las patronales, tanto de los sectores industriales como la propia
Confederación Española de Organizaciones Empresariales no participó en la elaboración. Yo sé que fue un trabajo que elaboró Boston Consulting, que había sido, bueno, financiado por el Banco de Santander y Telefónica, y bueno, ya os podéis imaginar por qué estaban tan interesados, ¿no? Un sector financiero, el sector tecnológico, pero la realidad es que es un documento teórico y no es como en otros países. ¿Participación sindical en la elaboración de la estrategia de digitalización? Ninguna. Yo hablo con FICA, hablo con la Federación de Industria de Comisiones y me dicen que no, que conocen los documentos, pero que prácticamente no hay reuniones que tengan que ver con este tema. En otros países sí se está trabajando mucho, incluso se están abordando temas que empiezan a preocupar y lógicamente nos preocupan a los sindicatos, pero que parece que a la Comisión Europea no les preocupa. Y es que están hablando, primero, hay que digitalizar la industria europea, pero lo segundo, hay que ver las consecuencias de la digitalización. Y si hablas con las patronales, ellos no quieren hablar de las consecuencias sobre el empleo, ellos solamente quieren hablar de las consecuencias sobre los procesos de fabricación, consecuencias tecnológicas. Y hay algunos países que ya están mirando las consecuencias. Yo estuve hace una semana en Roma, en una reunión, bueno, que tenía que ver con la discusión sobre la fusión de ArcelorMittal y de Ilva, pero estaba el ministro de Economía italiano y estaba el director general de Industria del gobierno italiano y hablaban sobre esta estrategia y yo veía una gran preocupación en el gobierno y una gran colaboración. Y es lo primero que estamos desde Industriol exigiendo, es participación sindical, participación empresarial y colaboración entre todos. Gobierno, sindicatos, patronales y entidades de tipo técnico, tipo universidades, ¿no? Por eso es importante que se empiece a discutir sobre esos temas. Nosotros, bueno, ya hablando sobre la digitalización, ya veis en la proyección, la digitalización tiene problemas que son genéricos y específicos. Nosotros hablamos para los trabajadores, nosotros hablamos que hay una diferencia sustancial en las anteriores revoluciones industriales y ahora lo que se llama la cuarta revolución industrial. La digitalización mejora la productividad, la fiabilidad del trabajo. Bueno, hay trabajos en los que, sobre todo por la automatización, por todo lo que tiene que ver con el reemplazar a trabajadores, y que se reemplazan por máquinas, por robots, mejora la competitividad. Es cierto que la digitalización evita trabajos peligrosos, trabajos aburridos. Los robots hacen trabajos que para nosotros son muy mecánicos, muy aburridos. Trabajos peligrosos, por ejemplo, ahora os puedo contar, y seguro que conocéis vosotros ejemplos, en las torres eólicas marinas, por ejemplo, todo el tema del control, la vigilancia, el mantenimiento de las torres, pues antes se hacía, o se sigue haciendo en algunos sitios con trabajadores que van en barcos, que revisan, y ahora mismo pues existe ya y se está haciendo de una forma muy generalizada toda esa vigilancia y supervisión con drones. Ya no hace falta trabajadores. Ocurre lo mismo en los sectores industriales. Yo antes decías, fui trabajador, ahora estoy en excedencia, de ArcelorMittal muchos años y toda la revisión de gasómetros, toda la revisión de grandes depósitos de gas, de combustible, antes tenías que abrir un depósito para la revisión, esperar que se descontaminara, tardabas mucho tiempo, los trabajadores con muchos sistemas de protección. Ahora mismo hay un caso en el sector del zinc en Asturias de una contaminación por mercurio, que hay 48 trabajadores con graves problemas físicos y médicos por contaminación con mercurio. Toda esa revisión de los tanques, de los gasómetros, ahora se hace con drones también. Metes aparatos, metes robots, metes drones para gasómetros que tienen 80, 100 metros de alto. Y bueno, es cierto que tiene ventajas y tiene inconvenientes. ¿Qué es, desde nuestro punto de vista, inconvenientes de la digitalización? En primer lugar, no tenemos un análisis cuantitativo de las consecuencias sobre el número de trabajadores. Hay análisis muy pesimistas que dicen que, por ejemplo, en el foro de Davos el año pasado, en el 2016, fue el tema más importante que se discutió y ahí había un informe que hablaba de la pérdida en el mundo desarrollado, por decirlo de alguna manera, que se iban a perder unos 70 millones de empleos. Y lo que no se habla es de cuántos empleos se van a generar. Entonces, el balance de pérdida de empleo, generación de empleo, no somos capaces de que nadie esté dispuesto a estudiar o a cuantificarlo. Y os puedo contar que hace muy poco en el Parlamento Europeo había una discusión sobre robotización y, por ejemplo, y aquí supongo que habrá gente del sector del automóvil, porque aquí en Cataluña es un sector fuerte, venían personas de empresas de autómatas, de ABB, por ejemplo, la gran multinacional,
y nos traían datos fiables, estadísticas, número de trabajadores, y decía, en los últimos 50 años en el sector de la automoción en Europa se ha producido un cambio masivo de trabajadores por autómatas, por robots, en los sectores de pintura, de fabricación, y dicen que el número de trabajadores del sector del automóvil ahora mismo, de fabricación del automóvil en Europa, es más alto que el número de trabajadores que había en los años 50, en los años 60, en los años 70. Hombre, es cierto que esta estadística, este estudio lo hace ABB, que es una de las grandes multinacionales de la robótica y que está interesada en decir que es bueno tener robots y fabricar robots, ¿no?, para sustituir a trabajadores. Entonces, otro grave problema de la digitalización: no somos capaces de saber las consecuencias sobre el número de trabajadores. Y la Unión Europea, es una crítica que hacemos desde la Confederación Europea de Sindicatos y desde Industriol, en todos sus documentos que habla de que tiene sobre digitalización, que ahora son numerosos y que cada día produce más, en ninguno habla de las consecuencias sobre el empleo, en ninguno. Solamente habla, y aquí la ministra de Trabajo, yo la vi hace 3-4 meses hablando en algún informativo, que decía que en Europa la digitalización va a crear 800.000 empleos en los próximos 2-3 años, pero no hablan del empleo que se destruye. Por eso es una de las de los retos que tenemos, ¿no? Concentra la digitalización el poder en unos pocos. Aquí antes hablaba de plataformas. Un estudio de TUI habla de que hay 150 plataformas, lo que consideramos como plataforma digital, en el mundo, que engloban a 50 millones de trabajadores. Entonces, vemos que hay una concentración ahora de poder en ciertas plataformas. Y otro problema que vemos desde el punto de vista industrial Europa es que esas plataformas tecnológicas, la mayoría son americanas. O sea, las plataformas europeas no existen o son muy débiles. Otro problema de la digitalización: incrementa las desigualdades entre la brecha digital, de la que hablabas tú al principio, desigualdades entre trabajadores, desigualdades entre áreas, entre lo que es el mundo urbano, el mundo industrial, el mundo rural. Tenemos estudios, por ejemplo, Finlandia es el país más digitalizado de Europa, y en un rango de 0 a 100, el estudio que tiene, creo que es la Confederación Europea de Sindicatos, dice que tiene un 90 en lo que es digitalización de la economía. Chipre tiene un 2%, es miembro de la Unión Europea y tiene un 2% en un rango de 0 a 100. Fijaros las desigualdades que hay entre países. Crea condiciones, bueno, peligrosas, entre comillas, para los trabajadores, como son la vigilancia o las decisiones arbitrarias de todo lo que son los managers y los staff de recursos, la gestión de recursos humanos en la compañía. Creemos que, desde nuestro punto de vista también, bueno, pues especificidades de la digitalización. Un punto muy específico: la tecnología, bueno, pues puede también ser un gran facilitador de la coordinación entre los trabajadores, y ahora lo hablábamos, o sea, ahora puedes tener coordinación no solamente desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista sindical, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, vía WhatsApp, vía correo electrónico. Por lo tanto, no es todo negativo, ¿no? Y luego, bueno, hay un punto que creemos que es una oportunidad para todo lo que es la trazabilidad de todo el proceso industrial con la digitalización, ¿no? No solamente de procesos industriales, sino incluso de procesos que tienen que ver con el diálogo social, responsabilidad social corporativa, economía circular. Podemos tener un seguimiento mucho más exhaustivo. La digitalización es una necesidad. Antes hablaba vuestra vicesecretaria de que, bueno, pues en la revolución industrial, hace 200 años, pues se producía, y esto ya es lo típico cuando hay una jornada como esta, que se habla de la destrucción en Inglaterra de los trabajadores manuales que destruían máquinas. Ahora mismo nadie está en contra de la modernización, de la digitalización, de lo que es la industria 4.0. Es una necesidad. Nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que tiene ventajas como las que os dije antes, y también que mejora la salud y seguridad, la digitalización desde el ámbito industrial, que puede, no, hay un peligro de externalización, pero también la digitalización puede volver a internalizar ciertos trabajos que antes externalizaban, ¿no? Nosotros creemos que los sistemas, lo que es la industria 4.0, pues mejora la productividad, la fiabilidad, la adaptación a las necesidades de los clientes, la velocidad de todo lo que significa las expediciones. La industria europea, desde nuestro punto de vista, y lo veis ahí como una frase clave, o es digital
o desaparece. Yo creo que eso es un punto de unión entre los sindicatos, la Comisión Europea, los gobiernos. Necesitamos digitalizar nuestra industria. Las consecuencias sobre las horas trabajadas, sobre el número de trabajadores, son inciertas. Esto es cierto, que problemas que tenemos ahora con la digitalización, bueno, pues hay, como veis ahí, hay una gran discusión entre el mundo académico. Yo creo que una de las claves ahora de la digitalización, y antes os hablaba, es que hay mucha incertidumbre. Si vosotros entráis ahora en Internet y empezáis a navegar y a poner en Google palabras relacionadas con digitalización, veis opiniones muy contrapuestas. Yo, por ejemplo, me acuerdo el año pasado que discutiendo con eurodiputados sobre el tema de robotización, preparando las discusiones, entraba a analizar un poco a ver qué había en el mundo teórico, en el mundo universitario, qué se está discutiendo sobre robotización. Y es increíble ver opiniones de premios Nobel que tienen opiniones totalmente contradictorias sobre la robotización, sobre el impacto, sobre las bondades, sobre los peligros de la robotización. Entonces, nos ocurre lo mismo nosotros cuando discutimos sobre las certezas o sobre las consecuencias. Aquí vemos que sobre el número de horas trabajadas, pues hay muchísimos debates. Incrementa las horas, trabajas menos, qué necesita o qué supone la digitalización, qué supone sobre el tema de salarios, y antes lo hablaba Peter, la digitalización mejora o empeora los salarios. Pues antes hablábamos, plataformas digitales, por ejemplo, tú hablabas antes de Deliveroo, hablabas de temas que no tienen que ver con la industria, pero tienen que ver con sectores de servicios, Uber, todo esto. Y claro, ¿qué hay de moderno o de digital o de industria de futuro en ese tipo de plataformas? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, el repartidor con una bicicleta tiene problemas de salud laboral, tiene problemas de cotización a la seguridad social, tiene problemas de salario, no sabe el número de horas que va a trabajar, es todo incertidumbre. ¿Para quién mejora? Pues para las plataformas, para el que crea la startup, para el que hace la aplicación del móvil. Por eso, las discusiones sobre digitalización son buenas desde el punto de vista laboral, son buenas desde el punto de vista salarial para las personas muy cualificadas y son muy malas para las personas que tienen muy poca cualificación. Hablaba antes de la brecha digital, pero es que es así. Y luego hay, bueno, pues un riesgo en muchos sectores. Hay sectores que están muy afectados por la digitalización, como son los sectores que tienen que ver con los servicios, los sectores que tienen que ver con la asistencia sanitaria, con toda la investigación, con todo lo que tiene que ver con la producción industrial muy tecnificada, y sectores que están muy poco afectados por la digitalización y que corren el riesgo de ser sectores que se queden, bueno, pues con trabajadores, poca cualificación, poco aprendizaje, poca vida, o sea, lo que llaman el long life learning, el aprendizaje continuo, la formación continua, y todo eso va a redundar en salarios más bajos, en bajas cualificaciones, sin aumentar las diferencias entre trabajadores. Existe, como decía antes, una gran concentración del poder en todo lo que tiene que ver con la digitalización. Y antes lo hablaba, aquí veis que hay las grandes plataformas, Facebook, Amazon, Twitter, Google, Alibaba, Instagram. Hay una gran concentración de poder en pocas compañías. Y luego el segundo punto que es peligroso, y es que esas compañías no son europeas, como os dije antes. Esto es un gran riesgo para todo el sector europeo. ¿Riesgos para la industria? Bueno, pues aquí veis que un tema es la propiedad de todo esto, de todas estas plataformas, la propiedad de todo lo que tiene que ver con la digitalización. Por ejemplo, aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver ahora, por ejemplo, con el control de datos, con las bases de datos, quién es el propietario. Ahora mismo ya las compañías tienen un montón de datos, pero están externalizando quién es el propietario de los datos. Es la compañía, el propietario es el que tiene las bases de datos, la plataforma tecnológica. Eso es un gran riesgo. Tiene que también que ver con todas las transferencias que hay de valor añadido de la industria europea a las firmas digitales, a las plataformas. Todo esto, ¿quién lo controla? Todo este valor añadido, ¿de quién se beneficia? Las compañías que lo tienen, las plataformas digitales. Y luego, por ejemplo, aquí lo que vemos es también desde Industriol que en el futuro de la empresa no va a haber una transferencia de este valor añadido, no lo comparten los empleados. Y aquí estamos hablando de lo que antes os comentaba.
va a haber un deterioro de los salarios, un deterioro de las condiciones laborales, menos inversiones en mantenimiento, la innovación en este tipo de empresas puede que dejen la innovación a los agentes externos, a las plataformas, yo me dedico a producir y a vender, ¿no? Entonces, claro, tú no estás involucrado con la innovación, el trabajador no está involucrado, y entonces vemos un riesgo para el futuro de los trabajos industriales en Europa. Antes hablabais vosotros, Peter habló algo de ello, problemas con la digitalización. Pues aquí veis el contrato laboral, el futuro del contrato laboral. Aquí os hablo un poco de que ya conocéis de sobra de cómo han nacido los contratos laborales, pero ahora mismo, ¿cómo puede ser el contrato laboral con las tecnologías digitales? Contratos laborales muy específicos, específicos para una tarea, asociados ese trabajador a esa tarea, o sea, ya no es un trabajador que desarrolla una labor, sino esta tarea específica te lo hago. Los contratos laborales, bueno, el valor legal va a ser muy, 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 muy difícil de evaluar, y antes hablabais, no en el sector industrial, pero en el sector que hablabais de Deliveroo o de Uber, y es la gran discusión que hay ahora. Ayer hablábamos de que en algún periódico de aquí español se hablaba de las discusiones que hay en Deliveroo. Los trabajadores no tienen ninguna vinculación laboral con Deliveroo, lo que tienen es un WhatsApp o un correo electrónico diciéndole lo que tienen que hacer. O sea, la figura típica del contrato laboral parece que está ahora en riesgo, ¿no? El control de la ejecución del contrato, la paga del trabajador, todo esto son factores que amenazan la digitalización de la economía. Está amenazando al futuro del contrato laboral y del trabajador como lo entendemos hasta ahora. Tenemos un problema también importante con la vigilancia de los trabajadores, y esto hay que discutirlo. Cada máquina está conectada a una base de datos, el trabajador está digitalmente identificado, hay un intercambio fluido de información entre el trabajador. Yo os puedo contar mi experiencia como trabajador de ArcelorMittal ya de hace muchos años, porque la digitalización parece que es nueva, pero lo que es la automatización se produce hace muchos años. Yo recuerdo que fijaros ya en el año 86, 87, yo acabé el servicio militar y me incorporé de nuevo a trabajar en la fábrica, de que ya estaba en un tren de laminación, y se produjo un gran cambio tecnológico con un proceso de laminación controlado por un gran ordenador. Y fijaros, como anécdota, yo estaba trabajando en un panel de laminación fabricando hojalata, y el que estaba controlando los aspectos técnicos estaba en Pittsburgh. Era una persona que trabajaba en Pensilvania, que era de General Electric, y era el que tenía todo el software y todo el control. Y recuerdo que a veces nos mandaba, no existía de aquella el correo electrónico, y nos mandaban información que llegaba vía fax diciendo que te has demorado 2 minutos en esta tarea, porque lo tenía todo controlado el ordenador. Ya empezaba la vigilancia del trabajador. O sea, yo nunca fumé, pero de aquella decía, joder, si llego a salir a echar un cigarro, me tiene controlado un americano a 10.000 kilómetros, ¿no? Ya empezaba el control del trabajador. Imaginar ahora que tiene todo el control de datos, todo lo que estás haciendo, no la vigilancia típica de cámara de cámara de televisión, sino la vigilancia ya con todo lo que estás haciendo con una máquina, ¿no? Eso es un grave problema sobre la conducta del trabajador, sobre la actitud del trabajador, sobre la actuación. Aquí estamos hablando que hay escalas ya de milisegundos, o sea que fijaros hasta qué punto estamos llegando, ¿no? Eso es un grave problema, la vigilancia del trabajador y toda la regulación que hay, ¿no? La protección de los datos es uno de los grandes temas de discusión ahora. Yo creo que la Unión Europea está empezando a tomar en serio ya todo lo que tiene que ver con la legislación de protección de datos, de vigilancia del trabajador, ¿no? Y una regulación nueva. Y aquí estamos hablando ya un poco de ¿qué tenemos que hacer los trabajadores, ¿no? Pues aquí lo primero que estamos hablando es hacer redes de coordinación horizontal, ¿no? Nosotros tenemos que compartir información, compartir documentos. Yo antes lo comentaba con vuestros compañeros, aquí parece que, bueno, que la UGT en Cataluña y en otros sitios pues está ya muy preocupada por el futuro del mundo digital. Yo creo que ahora mismo, decía, hay que ponerse delante de una pantalla de ordenador y empezar a mirar a ver lo que se produce. Yo, por ejemplo, me sorprende mucho, en Bruselas estamos conectados en correo electrónico a un montón de, bueno, pues de periódicos digitales, ¿no? Como estaréis aquí. Y muchas veces nos llega información diaria, ¿no? Por ejemplo, ahora está muy de moda todo lo que está ocurriendo con Deliveroo, lo que pasa, por ejemplo, en Gran Bretaña, que sale, bueno, pues que un tribunal de arbitraje dice que no son trabajadores
sujetos a un contrato laboral y parece que la legislación británica dice que por eso los sindicatos no tienen derecho a negociar sus relaciones laborales, ¿no? En cambio, en Austria, dos semanas antes, pues ya se firmó el primer acuerdo sindical para todo lo que tiene que ver con la regulación laboral desde el punto de vista salarial, de regulación de condiciones de trabajo de los trabajadores de Deliveroo. Y vemos que en otros países se está empezando a estudiar. Pues aquí la coordinación sindical es importantísima y tenemos que aprovechar también lo que nos ofrece todos los nuevos sistemas de comunicación y de información. Aquí nos hablamos de colaboración, plataformas online, y bueno, y ver todas las recomendaciones, todas las posiciones que hay de todos los sindicatos en Europa, ¿no? Que hay muchísimo sobre digitalización y podemos ir viendo las mejores prácticas, hacer un benchmarking de lo que se está haciendo. Bueno, aquí podemos hacer también, bueno, pues saber todo lo que se está discutiendo en todo lo que son los procesos de fabricación. Yo creo que es un punto de vista un poco más técnico que tiene menos interés. Y aquí, bueno, pues ya para finalizar, bueno, yo prefiero responder a preguntas, ver un poco cómo estamos desde Industriol intentando dar respuestas a nivel europeo sobre todo lo que está afectando ahora mismo a la digitalización. Y aquí veis, bueno, naturaleza de los riesgos y luego, bueno, pues demandas políticas y que estamos haciendo desde Industriol y también demandas de nuestros afiliados, ¿no? Y veis que, bueno, pues hay un impacto negativo, por ejemplo, sobre las horas de trabajo. Y nosotros estamos haciendo, bueno, pues recomendaciones sobre integrar a los puestos de trabajo dentro de lo que son las cadenas digitales. Estamos discutiendo con la Dirección General de CONET de la Unión Europea todo lo que tiene que ver con la formación, lo que llamamos digital skills, con toda la adaptación y formación en el trabajo digital, intentando, como os decía al principio, empezar a hablar de una anticipación de los cambios, es decir, vamos a empezar a anticiparnos y a ver cómo puede afectar la digitalización a nuestro puesto de trabajo, a nuestra fábrica, a nuestro sector. Y en eso estamos trabajando en Industriol, tanto con la Unión Europea como con las diversas patronales, ¿no? que están presentes en Europa. Aquí veis, bueno, pues la concentración de poder, todos los problemas relativos a la salud, estamos trabajando o intentando que se creen unos estándares para la industria 4.0 que nosotros tenemos ahí. Lo que llamamos el Frank es que tienen que haber unos estándares, tiene que haber en el futuro unos estándares que sean justos, razonables y no discriminatorios. Y esto es lo que estamos discutiendo ahora a todos los niveles, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues todo lo que veis de disolución del contrato de trabajo. Nosotros opinamos que tenemos que todos los trabajadores tienen que tener los mismos derechos independientemente de su relación contractual o de su compañía. Y estamos trabajando ahora mismo para intentar dar normas para la organización de los trabajadores precarios. Y ya os digo que la comunicación con otros sindicatos es muy importante. Ayer hablábamos por la tarde de qué es lo que se está haciendo. Yo creo que un modelo a seguir ahora en todo lo que tiene que ver con la organización de los trabajadores en este mundo digitalizado son lo que están haciendo en los países del norte de Europa, especialmente los países de Escandinavia, ¿no? Suecia, Noruega, Finlandia. Son países que antes os dije que están son los líderes en lo que es la digitalización de la economía y son los que están más avanzados en todo lo relativo a la afiliación, a la organización sindical de trabajadores en el nuevo mundo digital. Y no estoy hablando de trabajadores, como antes os hablaba, del sector servicios, sino trabajadores ya de las propias fábricas, porque ahora mismo con la digitalización hay mucha externalización de servicios y entonces hay trabajadores que están haciendo, como decía antes, tareas para grandes compañías o para fábricas, pero que no están en el lugar de trabajo habitual. Tú no puedes tener contacto con ellos porque dices, yo no lo veo en mi taller, yo no tengo acceso. Entonces, sobre todo en el mundo nórdico, están muy avanzados en todo lo que es el contacto y la organización de esos trabajadores, ¿no? Estamos hablando de intentar, con el tema de vigilancia de trabajadores, que haya una nueva normativa para los trabajadores que tienen que ver con específica, que tiene que ver con todos los trabajadores que están con lo que llamamos relacionados con todo lo que tiene que ver la digitalización, la informática, los datos, que haya una nueva. Y luego es muy importante, sabéis que hay ya algo legislado, especialmente en la normativa legal francesa, el derecho a desconectar. O sea, tú tienes que tener un derecho. Aquí en España se está haciendo algo. Yo leí hace poco que la compañía de seguros AXA ya había firmado un convenio colectivo a nivel estatal en el que ya tenía claramente regulado el derecho del trabajador a desconectar, a decir, bueno, yo ahora mismo salgo de mi trabajo y por vía telefónica, correo electrónico, no tengo que tener
bueno, pues la comunicación con mi superior jerárquico, porque ya sabéis cómo es el mundo del seguro, de la banca. AXA ha firmado el primer convenio con ese derecho y yo creo que es importante, ¿no? Y luego, bueno, al final ya el papel que tienen que jugar los sindicatos en la determinación, ¿no?, de todo lo que tiene que ver la digitalización. Yo creo que tenemos que estar involucrados y estar dentro de la gobernanza de la digitalización en las plataformas nacionales de discusión. Antes os hablaba de lo que está pasando en este país, no solamente aquí, sino en otros. Nosotros tenemos ahora mismo una panorámica de los 28 países de la Unión Europea, de los 28, bueno, no hay 28 planes de digitalización, porque antes hablaba de la brecha digital. Hay países que no tienen absolutamente nada, y por ejemplo a mí me sorprendía cuando vi hace 2 semanas el análisis país por país, pues Croacia, por ejemplo, no tiene ningún tipo de política estatal reciente de digitalización. Si no tienes política, no puedes tener involucrados los agentes sociales. Pero de los 28 países, en las agendas digitales o planes de digitalización, la participación real de los sindicatos en esas plataformas es solamente en un 20-25%. Ya os digo que países nórdicos, Francia, Alemania, Austria, Italia y poco más, ¿no? Tenemos que desarrollar estrategias a nivel nacional y sectorial. Y tenemos, a nivel sectorial, y yo antes lo comentaba, se empieza a hablar ya de digitalización en las compañías, en unas más que en otras, y os puedo poner también como ejemplo, por ejemplo, en Bruselas, bueno, pues el sector de la automoción está trabajando mucho, tanto el sector como las propias compañías. Pero yo, que soy, bueno, pues el responsable del sector del acero, yo he asistido en el último mes a 2 comités de empresa europeo, al de ThyssenKrupp y al de ArcelorMittal. Y en estos comités europeos, bueno, yo fui coordinador, sí, ya acabo, un minuto solo, yo fui coordinador 6 años del Comité Europeo de ArcelorMittal hasta el año 2012, y nunca se habló de digitalización, ni de automatización, ni del impacto. Ahora mismo, hace 2 semanas, en esas reuniones, sigue sin discutirse sobre el tema. En ThyssenKrupp, lógicamente, la gente está muy preocupada por la fusión con Tata Steel, y en ArcelorMittal, bueno, pues preocupado el Comité Europeo y la dirección de la compañía en los nuevos derechos de emisión, en los nuevos instrumentos de defensa comercial, pero no se habla en el sector del acero de digitalización, cuando es uno de los sectores más afectados. Entonces tenemos que empezar a hablar a nivel sectorial y a nivel de compañía. Yo, por ejemplo, sé que hay un acuerdo reciente del grupo Volkswagen con IG Metal, no sé si aquí en España estáis haciendo algo, en SEAT, con el grupo Volkswagen, y tenemos que hablar también a nivel local y a nivel regional de estrategias de digitalización. Aquí hay representantes del gobierno de Cataluña. Yo creo que ahora mismo es una de las prioridades de los departamentos de industria, de los departamentos de desarrollo económico, de las autonomías e incluso de las ciudades, empezar a hablar de estrategias de digitalización de la industria. Y bueno, ya creo que lo mejor ahora es responder a preguntas, si las hay, porque ya acabamos el tiempo, y muchas gracias por la atención.